respecto a la presencia institucional de la Academia en los pueblos de la provincia, es deseo y también realidad desde hace algunos años y como compromiso establecido que una de las sesiones ordinarias de la misma se celebre en algún municipio de la provincia. El objetivo es dar a conocer la institución de un modo directo y conocer a su vez el lugar y su patrimonio. Vivimos en una geografía continua y entrañada, aunque el paisaje sea diverso. Va cambiando el piedemonte hacia la campiña, se oscurecen los trigos con el mar de pinos y se resquebraja la caliza con los cañones de nuestros ríos. Pero la tierra está tejida en una misma piel, sentida y vivida en el mismo sentimiento y la misma emoción. Identidad histórica, compartimos las eras de la naturaleza y los siglos de la historia. Experimentamos la emoción de habitar un lugar del mundo que se llama Segovia. Los avatares de la historia y la intrahistoria han hecho que hayamos llegado al presente. Y ya aquí, ante esta belleza, ante tantas personas y ante tantos valores, además de movernos a reconocer una identidad común, nos emociona nuestro deseo de convivencia, nuestros proyectos de desarrollo y progreso, que debemos seguir tejiendo entre todos, con la responsabilidad y la confianza de conciudadanos de una tierra de gente de bien. No quiero concluir sin felicitar vivamente a quienes son también distinguidos por la Diputación Provincial en este acto, a los alcaldes que han dedicado muchos años de su vida al servicio de sus convecinos, a doña Pilar Cernuda, que desde hoy es una segoviana más por derecho propio, a don Álvaro Gil Robles, cuyas importantes actividades de seria reflexión sobre la sociedad en que vivimos tienen el aula de San Quirce como lugar de cálida acogida, a don Ismael Peña, académico honorario de nuestra institución, y al Centro Segoviano de Madrid, cuyo presidente, don Antonio Orcajo, es asimismo académico correspondiente de nuestra casa. Gracias de nuevo. Seguiremos trabajando por y para Segovia. Este acto, el presidente de la Diputación Provincial de Segovia, don Francisco Vázquez Requero, se dirigirá a todos ustedes. Segovia ha sido siempre tierra de contrastes, incluso de contradicciones en su geografía física, pero también en su geografía humana. Paisajes diversos en las sierras y serrezuelas, en el pie de monte, en la campiña y en el mar de pinares. Y situaciones paradójicas en el aspecto humano, con personas que se han visto obligadas a irse, bien por poder buscar el sustento que aquí les faltaba, bien por poder perseguir sus sueños, junto a otras personas que han soñado con Segovia para alcanzar los suyos y hasta aquí han llegado para ser acogidos. No se me ha olvidado felicitar a los premiados y saludarles a todos ustedes. Quería empezar con la palabra Segovia. Enhorabuena a los premiados, muchas gracias por estar aquí. Fue voluntad de la Corporación Provincial que me honro en presidir que el año pasado se retomara la celebración del Día de la Provincia, al que se quiso otorgar un carácter lúdico como la fiesta de los pueblos que agrupados forman la actual provincia de Segovia, impulsada por su Diputación como institución que a todos nos representa. Si el año anterior se destacaba precisamente la fidelidad de la Diputación con la provincia de Segovia a través de las comunidades de Villa y Tierra, ahora, con ocasión de celebrarse el segundo día de la provincia de la etapa democrática, es el momento del reconocimiento a las personas e instituciones que han destacado en su lealtad con esta tierra, como también lo es del agradecimiento a los que, siendo fieles a Segovia, se han mostrado también fieles a lo que representa. Segovianos que salieron de Segovia y que alcanzaron reconocimiento fuera de nuestra provincia no han faltado en nuestra historia. Hablamos, por citar algunos, de Andrés Laguna, de Domingo de Soto, del Cardenal Espinosa, de San Alonso Rodríguez, y en época más cercana de Aniceto Marinas, de Emiliano Barral, del Marqués de Lozoya, de Teófilo Hernando. Pero también, en justa correspondencia, Segovia ha sido tierra de acogida para recibir con los brazos abiertos
a cuantos han querido formar parte de nosotros. Quizá el primero de ellos fuera el buen rey Enrique IV, natural de Valladolid, que quiso a Segovia y amó a Segovia como el primero de los segovianos y cuyas disposiciones siempre fueron en su beneficio. Más cercanos en el tiempo, hemos acogido a notables artistas que aquí buscaron y encontraron la inspiración para sus obras, como Daniel Ignacio Zuloaga, o también a escritores, como fue el caso de Antonio Machado o de María Zambrano. Este ha sido el fundamento en que la Diputación se ha apoyado para el otorgamiento de distinciones el presente año. Reconocer y agradecer a los que han permanecido en Segovia y han colaborado activamente en el desarrollo de su identidad. Reconocer y agradecer a los que se han ido, pero que en su ausencia siguen teniendo presente a Segovia. Y reconocer y agradecer a los que han elegido la provincia de Segovia para residir en ella y han querido unirse a nosotros para formar parte de cuanto somos. Además, han coincidido en este año dos efemérides centenarias que han facilitado el reconocimiento de la Diputación a la labor y trayectoria de dos instituciones integradas por segovianos, unos residentes entre nosotros, otros allende la Sierra de Guadarrama, como decía Antonio Caja. Una y otra se han convertido a lo largo del tiempo en paradigma del amor a la provincia de Segovia. Me refiero a la Real Academia de Historia y Arte de Sanquirce, donde aquí hay muchos académicos, y al Centro Segoviano de Madrid, que tiene también aquí su junta directiva. Medallas de oro de la provincia por decisión unánime de toda la corporación provincial, como ha dicho la secretaria. La primera, la Real Academia, cumple en el año 2019 el centenario de su fundación como heredera de la antigua Universidad Popular, que entre nosotros ayudará a fundar uno de nuestros más insignes visitantes, el ya citado Antonio Machado. Desde entonces ha sido encomiable su constante labor en la búsqueda del progreso intelectual de la provincia y su permanente defensa de los intereses de Segovia, su perspectiva en la divulgación y su pasado, su perseverancia también en la defensa del patrimonio artístico y cultural. Y sin duda alguna se ha hecho acreedora de la Medalla de Oro de la provincia que acaba de serle entregada a su actual director, don Rafael Cantalejo Sanfrutos. La institución se ha mostrado a lo largo de todo este tiempo como la referencia viva de un pasado que no morirá en tanto y cuanto sea recordado y pueda ser reconocido por las generaciones venideras. A la divulgación de los aspectos más interesantes de la historia de Segovia se han dedicado sus académicos con notable interés y excelentes resultados. Y como ha dicho también él, pronto tendremos ocasión de comprobar la relevante iniciativa que con patrocinio de la Diputación Provincial alumbre el ambicioso proyecto de reescribir una historia general de Segovia, cuyos dos primeros volúmenes no tardarán mucho en estar a disposición de todos ustedes. También es merecedor del mismo reconocimiento áureo el Centro Segoviano en Madrid, que inicia este año los actos del centenario de su institución y es espejo en el que se han mirado los centros segovianos esparcidos por la geografía nacional, manteniendo activo el cordón umbilical que desde la capital de España conecta a nuestros paisanos con esta tierra. En su labor cotidiana no se han conformado solo con el ser el motor del tiempo en nuestra provincia, sino también de la cultura en Madrid y el faro de referencia y de conservación de nuestras más genuinas costumbres y tradiciones. Aunque en la distancia, el Centro Segoviano se ha constituido en no pocas ocasiones en foro abierto desde el que han surgido proyectos e iniciativas en defensa de los intereses de Segovia. Una de sus más recientes es el sede de la Asociación de Empresarios Segovianos en el Exterior, que aquí también hay algunos. La medalla de oro que acabamos de entregar no lo es, sino en público agradecimiento a la labor que viene desarrollando su actual Junta Directiva, bajo la presidencia de don Antonio Horcajo Matesanz, fiel continuador de la labor desarrollada por otros insignes presidentes que él también ha citado. Procede don Ismael Peña Poza de un pueblo de Segovia, Torreadrada, como aquí se ha dicho, que es el pueblo con más hijos predilectos por kilómetro cuadrado de nuestra querida tierra. Ismael es hijo de todos los pueblos de Segovia, pero singularmente y junto con Torreadrada, como ha dicho él, de la Bajos también.
El reconocimiento que ahora se hace al decano de nuestros folcloristas se une al que en su día se le hiciera al insigne médico don Teófilo Hernando Ortega, también natural de dicho pueblo, en 1955, primer segoviano al que le fue concedida tal distinción. De Ismael dijo Salvador de Madariaga que lo oído hace desear lo no oído, además de admirar en él su arte de raíz popular y flor culta. Eso es lo que ha significado Ismael en su amplia trayectoria artística y profesional: aunar lo popular con lo culto, tamizar la herencia de las tradiciones con una inspiración clásica, en donde la sensibilidad y el buen gusto se unen para lograr emocionarnos con sus bellas composiciones. A Ismael, académico honorario de San Quirce y miembro también del Consejo de Asesor del Instituto de la Cultura Tradicional de esta Diputación, quiero agradecerle su honestidad y su compromiso con las manifestaciones culturales y folclóricas de nuestro país y en particular con las de esta provincia que tanto le debe. Si algo caracteriza al nuevo segoviano adoptivo, don Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, es su condición de paladín universal en la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas, nada más y nada menos, que constituyen los valores irrenunciables de la Unión Europea, de la que siempre se ha mostrado como uno de sus más firmes defensores. Así se lo reconoció el Consejo de Europa al nombrarle primer comisario de esta materia fundamental, y así lo lleva a cabo también desde la Fundación Balsaín que dirige. En su viaje hacia Europa ha recorrido Álvaro, para mí siempre don Álvaro, porque me enseñó en el Colegio Universitario Domingo del Soto en el año 1980 qué era el principio de legalidad durante todo un trimestre, y yo creo que le he aplicado a rajatabla. Como decía don Álvaro, la senda que hace casi 500 años también comenzara a trazar uno de los hijos más ilustres de esta tierra, el segoviano Andrés Laguna, médico del emperador Carlos V y desde ahora también paisano adoptivo de don Álvaro. Andrés Laguna, en su discurso sobre Europa, pronunciado en 1543 en la Universidad de Colonia, clamaba por la unidad europea en la paz, por una convivencia en el diálogo, y llamó a trabajar por esta ciudad bajo el aforismo de: cede una parte de lo tuyo, que yo cederé otro tanto de lo mío. Después de casi 500 años, estas palabras están de plena actualidad. La idea de la unidad europea está presente también en la obra de otro ilustre segoviano, el historiador Anselmo Carretero, quien nos dejara en 1972 un magnífico y comprometido libro para la época en la que escribió ese libro, que se llamaba España y Europa, con prólogo de don Salvador de Madariaga también. Posiblemente no haya en el pensamiento de estos dos nuevos paisanos de don Álvaro nada que no haya podido ser asumido por él en su lucha por mantener vivos los principios fundacionales de la Unión Europea, entre ellos y como primero de todos el de la solidaridad. En la conexión segoviana hacia Europa encontramos un motivo más, por lo tanto, para reconocer y declarar la adopción filial de la provincia de Segovia a don Álvaro Gil Robles y Gil Delgado, brillante continuador de nuestros dos paisanos citados. Es Pilar García Cernuda Lago, Pilar Cernuda, gallega de Compostela, una periodista de raza, comunicadora de ideas y pensamientos, de criterio siempre razonado y fundamentado en hechos veraces. Versátil en su quehacer, despliega su trabajo en cualquier medio de comunicación y se ha convertido en una de las máximas referencias.